Es el avión que barrió el Pacífico Sur en la Segunda Guerra Mundial. El Hellcat fue la mayor contribución de la Armada a la victoria en el Pacífico. Renovó la esperanza de la Armada norteamericana. El Hellcat es uno de los mejores cazas que se hayan construido en los Estados Unidos. Y convirtió en ases a cientos de pilotos de combate. Era increíble lo que podías hacer con el avión. Esta es la historia de cómo el poder y la innovación cambiaron el futuro de la aviación naval. La Armada reconocía que necesitaba un avión mucho mejor, creando un avión legendario. Incluso hoy el Hellcat sigue siendo un gran avión de combate. Este es el felino de los cielos más feroz de la Armada. El Hellcat es una bestia. Demostró al mundo lo que era la victoria. Y no necesitó 7 vidas para hacerlo. Guerreros del aire. F-6F Hellcat. Octubre de 1944, Pacífico Sur. La Segunda Guerra Mundial se intensificaba. Estados Unidos atacó la isla filipina de Leyte, impidiendo que los japoneses recibieran vitales suministros de combustible. Como represalia, los mandos japoneses tramaron un plan desesperado: ataques aéreos contra las fuerzas estadounidenses. Su objetivo, el USS Essex, uno de los portaaviones más importantes de la Armada. Transportaba uno de los aviones de combate más poderosos del Pacífico, el Hellcat. Ágil, inquebrantable y siempre listo para la acción. El FSF Hellcat Grumman era el avión de combate de la Armada de Estados Unidos durante la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Hellcat era el avión perfecto para el momento. Joseph Shill restaura y pilota aviones clásicos de la Segunda Guerra Mundial. El Hellcat era un avión de combate muy bien construido, extremadamente poderoso y muy maniobrable. El Hellcat siempre estaba a punto para la batalla. Su cabina estaba revestida con 96 kilos de sólido acero. Estaba muy bien protegida por esta gran placa de blindaje detrás del piloto. Y ante cualquier ataque desde unos 20 grados o desde atrás, esta fantástica pieza de acero impedía que el piloto fuera alcanzado. El Hellcat también tenía mayor envergadura de alas que cualquier caza monomotor de la Segunda Guerra Mundial. Esto hacía que el avión fuera mucho más estable. Los pilotos que volaban en el Hellcat decían que en comparación con otros aviones, los picados y los giros estaban a la par con el mejor. El Hellcat no solo estaba hecho para combatir, sino para ganar. En el Pacífico Sur, los pilotos de la Segunda Guerra Mundial contaban con ello. 24 de octubre de 1944, Islas Filipinas. El capitán David McCampbell y su escuadrón de la Armada completaron con éxito un ataque aéreo contra una flota japonesa. Mi abuelo era el comandante del Grupo Aéreo 15, que eran todos los aviones del USS Essex, bombarderos y cazas. Christopher McCampbell es nieto del difunto capitán David McCampbell. Había una gran fuerza operativa estadounidense al norte de Samar, en las Filipinas. Aquella mañana, al amanecer, habían liderado un gran ataque contra la flota japonesa. Después, se prepararon para un segundo ataque a los barcos. Se avisó por radio a la sala de control principal del Essex. El radar había detectado 3 grupos de aviones japoneses. Cuando llegó el aviso, la Fuerza Aérea del Essex no estaba preparada. La doctora Rebecca Grant es una de las expertas civiles más destacadas en la historia de la aviación y en las fuerzas aéreas. Se recuperaban de las incursiones de la mañana. En la cubierta había aviones medio llenos de combustible. Ninguno de los aviones estaba listo para la batalla. Pero para McCampbell y su piloto de apoyo, aquello no era impedimento para entrar en combate. Su avión no estaba totalmente lleno de combustible, pero aún así se situó en la pista para despegar. Entonces él y su piloto de apoyo subieron a sus aviones, arrancaron los motores y despegaron. A 22 millas de distancia, un grupo japonés de aviones de combate volaba hacia el portaaviones.
McCampbell y su compañero se dirigieron directamente hacia el enemigo que los superaba en número. McCampbell se enfrentaba a un gran obstáculo. Sabía que su oportunidad contra aquella gran formación era situarse sobre ellos. McCampbell y su Hellcat volaban con una fuerza letal. 6 ametralladoras calibre 50. La ametralladora Browning M2 era el arma estándar de los cazas estadounidenses hasta 1945. Con 6 de ellas, el avión contaba con unos 2.500 proyectiles disparando ráfagas de 6 a 8 segundos. Las armas estaban dispuestas en ángulo a lo largo de las alas. Cuando disparaban, las balas convergían en un solo objetivo a una distancia de casi 3 campos de fútbol. Cuando apuntabas a través de la mira, veías si podías dar al aparato. Las 6 ametralladoras calibre 50 convergían en un punto y ponían al avión enemigo en una pésima situación. A gran altura sobre el mar de Filipinas, el capitán David McCampbell necesitaba toda la potencia de fuego que pudiera generar. Su Hellcat volaba hacia 60 inflexibles aviones de guerra japoneses. El principal, el muy temido Mitsubishi ASM-0. Este avión de combate de largo alcance llegaba a una velocidad máxima de más de 300 millas por hora. El Zero era una de las armas favoritas de la Armada Imperial Nipona durante la Segunda Guerra Mundial y responsable del 83% de las bajas de aviones estadounidenses en los primeros 3 meses de la guerra en el Pacífico. Los Zero japoneses volaban en formación de 3, llamadas Shotais. Esta táctica triplicaba su poder de fuego. McCampbell debía encontrar una forma de separarlos y derribarlos. Mi abuelo y su piloto de apoyo idearon una táctica que era subir lo más alto que podían y luego bajar, disparar y volver a ascender. Era un ataque típico. La altura era una gran ventaja. Les daba una visión de la formación japonesa. Garantizaba que harían los primeros disparos y les permitía seguir a la formación si se rompía e intentaba atacar al portaaviones. McCampbell puso la vista en su primer objetivo. Un Zero en el exterior de la formación. Él y su piloto de apoyo iniciaron el primer ataque. Se lanzaron hacia la parte posterior de la formación. Mi abuelo derribó uno de los aviones y su piloto de apoyo acabó con otro. Luego volvieron a ascender para realizar un segundo ataque. McCampbell divisó su siguiente objetivo y lo alcanzó al primer intento. Él y su compañero coordinaban ataque tras ataque, rompiendo las formaciones enemigas. En aquel momento, creo que mi abuelo se sentía muy confiado y sabía que podía tomarse su tiempo. Entonces cerró el oxígeno de la cabina, encendió un cigarrillo, estudió las formaciones, los aviones y acordó con su piloto de apoyo lo que iban a hacer después. McCampbell era una fuerza a tener en cuenta. Dominaba las tácticas de artillería, las evasiones y los picados, lo que le permitía derribar un gran número de aviones japoneses en cada misión. Con cada pasada, otro Zero caía bajo los disparos de McCampbell. Su compañero de vuelo se comunicó por radio para decirle que se estaba quedando sin munición y le preguntó si continuaban o no. Y mi abuelo le contestó, ¿quieres bajar o prefieres quedarte aquí arriba y ver el espectáculo? Creo que estaba muy seguro de que iba a hacer algún daño. En menos de una hora, McCampbell destruyó 9 aviones enemigos, un récord de combate norteamericano en un solo día que nunca ha sido igualado. Su compañero derribó 6. Al final de la misión habían perseguido a la fuerza enemiga a unas 100 millas de su base operativa. David McCampbell y sus nervios de acero frustraron un inesperado ataque aéreo japonés de casi 60 aviones de combate. Pero la persistencia puso a su Hellcat al límite. A gran altura sobre el Golfo de Leyte, McCampbell hizo un grave descubrimiento. Estaba a 100 millas de distancia de la cubierta del portaaviones y volaba bajo mínimos. McCampbell miró su indicador de combustible. Estaba casi a cero. Él y su piloto de apoyo se enfrentaban a otra emergencia. Si no lograban regresar al Essex, caerían al mar.
Podrían sobrevivir al impacto. Un destructor o submarino norteamericano podría recogerlos, pero era arriesgado. McCampbell volaba hacia la última posición conocida del USS Essex. Y a medida que se acercaba, tuvo una terrible visión. Los aviones se alineaban ocupando toda la cubierta del portaaviones. No había espacio para que McCampbell aterrizara su Hellcat. Se dio cuenta de que tardarían unos 20 minutos en dejar libre la cubierta y no tenía tanto tiempo. La tripulación ordenó a McCampbell que aterrizara en otro portaaviones cercano, el USS Langley. Vio el USS Langley, enfiló para aterrizar. Y entonces lo vio. La cubierta de Langley no estaba preparada para recibir a los aviones. McCampbell continuó dando vueltas. Cada minuto que pasaba aumentaba el peligro. El tiempo y el combustible se agotaban rápidamente. Octubre de 1944, Pacífico Sur. El capitán de la Armada David McCampbell y su F-6F Hellcat volaban sin apenas combustible, sin un lugar donde aterrizar. En el último minuto, McCampbell recibió el visto bueno del USS Langley. Su Hellcat se quedó sin combustible en la cubierta del portaaviones, justo a tiempo. En cuanto mi abuelo soltó el acelerador, el motor se apagó y se quedó sin combustible. Los mecánicos examinaron el Hellcat de McCampbell y sus informes fueron escalofriantes. Cuando habló con el mecánico que rearmó las ametralladoras, este le dijo que solo le quedaban 6 proyectiles y que todos estaban atascados. Y entonces mi abuelo dijo: pero han funcionado bien. Eso demuestra su confianza y lo seguro que estaba de que regresaría con su avión. Por la audacia de McCampbell y su inquebrantable coraje durante la batalla del Golfo de Leyte, se le otorgó la Medalla de Honor, el premio más importante de la nación por su valentía. Al final de la guerra obtuvo 34 victorias, muchas más que cualquier otro piloto naval, lo que lo convirtió en as de ases. 2 días después de las heroicas acciones de McCampbell, las fuerzas aliadas lograron una victoria en el Golfo de Leyte. Fue una victoria clave en la batalla del Pacífico. La guerra duró casi un año más. Pero en ese momento, el poder de ataque de la Armada Imperial de Japón había sido aniquilado. El éxito del Hellcat no fue accidental. Fue el resultado de una fructífera colaboración entre ingenieros y la Armada de Estados Unidos, que había comenzado 3 años antes. 7 de diciembre de 1941. La Armada Imperial Japonesa lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. Los 8 acorazados de la flota del Pacífico fueron destruidos o dañados. Hasta entonces habían sido la columna vertebral de la Armada. Solo hubo un tipo de barco que no sufrió el ataque. Por un capricho del destino, los 3 portaaviones estadounidenses de la flota del Pacífico no estaban allí. El doctor Lawrence Berg es conservador de aviación naval de Estados Unidos en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. La Armada se vio obligada a hacer una elección difícil. Podía seguir utilizando los portaaviones o esperar entre 6 y 8 meses hasta que la flota de acorazados pudiera ser recuperada y reparada. La Armada decidió que no, que debían hacer algo y enviar a los portaaviones. Un movimiento arriesgado para la Armada. Este nuevo enfoque no había sido probado en batalla. La Armada nunca pensó en sus portaaviones como armas ofensivas de primera línea. Habían confiado en los acorazados porque tenían armas mucho más potentes. Los portaaviones habían estado en servicio durante menos de 20 años. El objetivo principal de sus aviones había sido proteger a los acorazados de los bombarderos. La pregunta que se hacía a la Armada era si los aviones de aquellos portaaviones podrían tener suficiente fuerza de ataque para destruir los barcos enemigos. La
La Armada debía confiar en el poder de esos aviones de combate no probados. Los principales entre ellos, el Grumman F-4F Wildcat. El Wildcat, duro, resistente e innovador, dio paso a una nueva era para los aviones de combate estadounidenses con base en los portaaviones. El ingeniero era un expiloto de la Armada llamado Leroy Grumman. El concepto de Wildcat llegó en 1935, cuando la Armada de Estados Unidos inició el desarrollo de un avión monoplano. Hasta entonces, los cazas de la Armada habían sido biplanos, con un ala situada sobre otra. Un monoplano sería un cambio radical. La Armada necesitaba diseños de cazas monoplano, veloces, con más superficie alar y mejor picado. Eran mejores tácticamente y podían llevar armas más pesadas. Dos compañías, Grumman y Brewster Corporation, accedieron a diseñar los prototipos. En 1939, el F-4F2 de Grumman y el F-2A Buffalo de Brewster se enfrentaron para ver cuál sería el primer avión monoplano de la Armada. El avión de Grumman era más rápido, el Buffalo más maniobrable. La Armada decidió que el Buffalo era el adecuado. Al mismo tiempo, la Armada era reacia a tener un único fabricante de cazas. Por lo que pidieron a Grumman que continuara mejorando el F-4F2. En Grumman mejoraron su caza, fuselaje, alas e instalaron un nuevo motor, más alas y armas. A la Armada le gustó el resultado. Las pruebas de la Armada lo confirmaron. El nuevo F-4F3 de Grumman era superior al Buffalo de Brewster. Decidieron comprar algunos de los nuevos cazas de Grumman y lo llamaron Wildcat. En Grumman sabían que el espacio en cubierta era limitado. Su diseño de ala plegable permitió a la Armada duplicar la cantidad de Wildcats que portaba cada portaaviones. Leroy Grumman lo ideó usando un trozo de goma de borrar. Pensó cortarla a 45 grados por la parte delantera y a 45 grados en la parte posterior de forma diferente. Y las unió con un pasador diagonal. Un diseño sencillo y elegante. En agosto de 1940, los británicos se convirtieron en los primeros en probar el Wildcat en combate. Hacía casi un año que estaban en guerra con Alemania y el avión volaba con un nombre muy diferente. La Real Armada Británica los llamaba Martlet. La Armada Real utilizaba sus Martlet F-4F en el Mar del Norte. Los usaba para proteger a los convoyes que iban a Rusia. Defendían los convoyes de los bombarderos y en particular de los grandes aviones de reconocimiento que vigilaban a los submarinos alemanes U-Boats, que eran el verdadero peligro allí. Después de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, la Armada no estaba preparada. Debía tener fe en sus portaaviones y en sus aviones no probados. Todo el escenario del Pacífico estaba en juego. El Wildcat recibió su bautismo de fuego el día después de Pearl Harbor. 8 de diciembre de 1941, Wake Island. A casi 4.000 kilómetros al oeste de Hawái. Los soldados de Estados Unidos vigilaban una pista de aterrizaje hecha para los bombarderos norteamericanos. La pista para bombarderos de Wake Island era una gran amenaza para Japón. Los bombarderos B-17 podían patrullar, observar los movimientos de la flota y atacar a los barcos japoneses. Los japoneses tenían que tomarla. Apenas unas horas después del ataque a Pearl Harbor, 36 bombarderos japoneses se aproximaron a Wake Island. Destruyeron 12 aviones estadounidenses en tierra, pero no se percataron de que aún quedaban 4 Wildcat. El escuadrón de cazas de la Armada en Wake no había recibido muchos avisos de incursiones, pero el comandante del escuadrón había enviado a patrullar a 4 de los 16 aviones de la patrulla aérea de combate por si eran necesarios. Los 4 Wildcat regresaron al puesto estadounidense severamente dañado. Eran los únicos aviones que habían sobrevivido al ataque.
Tres días después, los japoneses volvían para terminar el trabajo. El 11 de diciembre, los japoneses llegaron con una fuerza de ocupación. Pensaban que la invasión sería fácil. Los cuatro Wildcat restantes hicieron bien su trabajo y hundieron dos cruceros japoneses y un destructor. La Armada utilizó sus cuatro Wildcat operativos para detener a la primera fuerza invasiva. Se lo pusieron tan difícil que Japón tuvo que retirarse de Wake Island. Estados Unidos dio un suspiro de alivio. Pero dos semanas después, el Wildcat se encontró con su par. Los japoneses regresaron con una fuerza de invasión completa, incluidos sus portaaviones. Era la primera vez que el Wildcat se enfrentaba en combate al cero. Rápido, despiadado, letal. El Mitsubishi A6M-0 era el principal avión de combate de Japón. El Zero era un avión mucho más rápido. Era pequeño y ligero, y podía volar en círculos alrededor del Wildcat. Un Zero completamente cargado pesaba casi 900 kilos menos que un Wildcat, lo que lo convertía en un caza ágil y maniobrable. Atacaba a los Wildcats sin piedad y acabó con los cuatro últimos aviones del escuadrón. A media tarde, las fuerzas de Estados Unidos rindieron Wake Island a Japón. Una amarga derrota para la Armada norteamericana. Está claro que el Wildcat fue superado en casi todas las categorías. Y la Armada volvió a pedirle a Grumman que construyera un Wildcat mejorado. El primer movimiento de Grumman fue reunirse con los pilotos que se habían enfrentado a los Zero en batalla. Los ingenieros de Grumman trabajaron con los pilotos de la Armada para obtener información útil sobre las capacidades de los japoneses y aplicarlas al nuevo diseño. Su consejo fue que montasen la cabina a mayor altura en el fuselaje, lo que daría a los pilotos una mejor visibilidad sobre las alas de los aviones. Otra necesidad, un motor más poderoso. Para acomodarlo, Grumman tuvo que rediseñar y fortalecer el fuselaje del nuevo avión. En Norteamérica, Grumman se apresuraba para construir el nuevo caza. Cruzando el Pacífico, los Zero ayudaban a los japoneses a ganar más terreno. La Armada estaba desesperada por encontrar la forma de contrarrestar al caza japonés. Afortunadamente apareció algo que les ayudó. Un avión enemigo accidentado que tuvo que aterrizar. Julio de 1942, isla de Akutan, territorio de Alaska. Los estadounidenses hicieron un descubrimiento increíble. Un A6M-0, averiado pero intacto, que había aterrizado y había sido abandonado por los japoneses. Justo lo que necesitaba la Armada. El ejército pudo ver el avión bien y de cerca. Pusieron a trabajar a sus mejores cerebros, que analizaron cada centímetro del avión enemigo. Por medio de la reconstrucción y de las pruebas de vuelo, hallaron todas las debilidades del avión. Era una mina de oro para las tácticas de la Armada. Al volar con él, averiguaron que el motor podía pararse en un picado y que el Zero era muy lento cuando el piloto intentaba girar a la derecha. Eso permitió que los pilotos de la Armada desarrollaran tácticas altamente defensivas contra los Zero. El Zero de Akutan desveló sus secretos. Pero incluso antes de que se descubrieran, los pilotos de combate ya habían ideado nuevas tácticas para ganar. Una de las más conocidas es la onda Thatch, ideada por el capitán de corbeta Jimmy Thatch. Desarrolló la onda Thatch sentado en la mesa de su cocina y utilizando cerillas. La onda Thatch se basaba en un concepto de trabajo en equipo con tácticas para vencer al Zero en combate aéreo. Los Wildcat trabajaban en pareja, tejiendo sus rutas de vuelo alrededor de un avión enemigo.
El Zero se veía obligado a centrarse en un Wildcat. Quedaba indefenso y era atacado por el segundo. La técnica fue probada por primera vez en junio de 1942, cuando Estados Unidos dio un golpe sorpresa a la armada japonesa en la batalla de Midway. Fue una victoria para los Wildcat, pero un pequeño paso adelante en la Gran Guerra del Pacífico. Aunque Estados Unidos venció en Midway y frenó el avance japonés, quedaba un largo camino por recorrer. Japón todavía tenía el control del Pacífico y contaba con una inmensa armada imperial. Mientras la Segunda Guerra Mundial continuaba, el tiempo corría contra Grumman para desarrollar un caza mejor. Al otro lado del mundo, los pilotos de los Wildcat debían defenderse contra otro enemigo: los alemanes. 4 de octubre de 1943, Islas Orcadas, Escocia. Un escuadrón de Wildcat de la Armada trabajaba junto a las fuerzas británicas a bordo del USS Ranger, un portaaviones asignado a proteger el Mar del Norte. Patrullábamos la costa buscando convoyes alemanes. El comandante Dean Dis Laird era piloto de Wildcat en el escuadrón VF-4 del USS Ranger. Hicimos la mayoría de nuestras operaciones a lo largo de la costa noruega, en el círculo polar ártico. Alemania ocupó Noruega, capitalizando su abundante suministro de hierro. Las fuerzas aliadas querían cortar las rutas de navegación alemanas y privar a los nazis de los imprescindibles suministros de guerra. Ese primer día de octubre, volábamos con la patrulla aérea de combate. Desde nuestro barco registraron un objetivo. Laird y otros 3 pilotos de los Wildcat entraron en acción, ansiosos por si estaban amenazados por un avión alemán. Salimos y miramos. Miramos y miramos. Había muchas nubes. No divisábamos el objetivo. Se ordenó a los Wildcat regresar al portaaviones. Pero Laird tenía una sospecha. Un cielo nublado era perfecto para que se escondiera un enemigo. Sabía que el operador de radar era bueno. Y si decía que había un objetivo, seguro que lo había. Decidí seguir buscándolo. Efectivamente, detrás de una gran nube apareció un avión extraño. Laird se encontró frente a un cazabombardero Junker JU-88, equipado con ametralladoras gemelas y 3 toneladas de bombas. Era una de las fuerzas más destructivas de la Luftwaffe. Laird advirtió por radio a su compañero. Le dije: enemigo a las 6 en punto. Los Junker vieron a los Wildcat y huyeron en dirección contraria. Laird se lanzó a perseguirlos con su Wildcat. Empezó la caza. El bombardero alemán era muy veloz. Laird debía pensar rápidamente para alcanzar al avión enemigo. En combate, hay 2 cosas que pueden darte ventaja: velocidad y altitud. Nunca renuncies a una sin aprovechar la otra. Laird llevó su avión a mayor altura y buscó la parte más vulnerable del fuselaje de su enemigo. Normalmente miraba el avión y luego intentaba averiguar dónde podían estar ubicados los tanques de combustible. Es la parte a la que solía apuntar. Cuando Laird bajó en picado para atacar, el enemigo abrió fuego. Las balas impactaron cerca del tanque de combustible de su Wildcat, pero a Laird no le importó. El Wildcat podía soportar un ataque directo. ¿El motivo? Eran los tanques de combustible autosellantes, una de las mejores defensas del avión de combate. Si el tanque era perforado por disparos, una capa de caucho natural se expandía, cerrando el agujero producido por la bala. El tanque de combustible autosellante era un salvavidas para el piloto. El avión podía recibir disparos durante la batalla sin estallar en llamas. A gran altura sobre las aguas del Mar del Norte,
El comandante Dees Laird se preparó para hacer un segundo ataque contra un avión enemigo. Lanzó su Wildcat hacia el bombardero y descargó una lluvia de balas. No sabía si lo había alcanzado o no. Seguí disparando. Y el avión estalló en una gran bola de fuego. No había tiempo para celebraciones. Recibió un aviso por radio. Otro objetivo había sido detectado en el radar. Laird lanzó su Wildcat directo a una cortina espesa de nubes. Bajé a pocos metros sobre el agua para tener alguna referencia visual. La visibilidad era extremadamente baja. De repente, vi el avión. Venía hacia mí. Laird vio por primera vez a este nuevo enemigo mientras se dirigía hacia él. Lo que vio se grabó en su memoria para siempre. 4 de octubre de 1943, Islas Orcadas, Escocia. El comandante Dean Dees Laird volaba en su Wildcat entre las nubes cuando se encontró con un avión enemigo, un Heinkel HE-115. Este hidroavión alemán era muy destructivo en tierra y en el mar. Dos grandes flotadores estabilizadores le permitían amerizar en el agua. Transportaba torpedos y bombas para la Luftwaffe. Mi reacción fue instintiva. Ascendí y apreté el gatillo con la esperanza de acertar en su motor de babor. Vi cómo las balas alcanzaban uno de sus flotadores. Se desintegró. Había pedazos volando por todas partes. El Heinkel dañado intentaba posarse sobre sus flotadores. Se dirigió hacia el agua e intentó amerizar. Y el flotador que yo había dañado en el primer ataque se rompió. El ala izquierda bajó, golpeó contra el agua y el avión explotó. Primero el Junker y luego el Heinkel. Dos aviones de la Luftwaffe destruidos en un día. El comandante Laird se convirtió en el único as de los pilotos de la Armada que anotó victorias tanto en territorio europeo como en el Pacífico. Me sentía muy cómodo en el Wildcat. Era muy duro, de un material muy resistente, casi indestructible. Mientras los Wildcats seguían manteniéndose firmes en la guerra, entraba en la carrera un nuevo y poderoso avión de combate. A principios de 1942, Leroy Groman trabajaba con el Departamento de Aeronáutica de la Armada en un nuevo avión. Groman hizo modificaciones en su nuevo caza para mejorarlo y hacerlo capaz de enfrentarse al Zero. El primer prototipo voló el 26 de junio de 1942. Pero no recibió su nombre hasta casi 13 meses después. Groman quería llamar Tomcat a su nuevo caza, pero era un poco atrevido para 1940. Entonces dijo, eliminaremos los sexy, será una irreverencia y lo llamaremos Hellcat. En su interior montaba un potente motor, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Su diseño con 18 cilindros producía 2.000 caballos de potencia. El motor R2800 permitió a Estados Unidos construir un avión que no se parecía a ningún otro. Este motor tenía la mayor potencia por peso que cualquier otro motor de la época. Introducido en 1939, el R2800 ya había demostrado su capacidad en otros aviones estadounidenses, incluyendo el P-47 Thunderbolt y el B-26 Marauder. El Pratt & Whitney Double Wasp era un motor de combate superior, muy por delante de todo lo visto anteriormente. Su arma secreta, un sobrealimentador. Su compresor de aire ayudaba al motor a quemar más combustible, lo que aumentaba drásticamente velocidad y potencia. Le daría al nuevo caza de Groman un 25% más de potencia y rendimiento.
Eso permitía que el Hellcat fuera más veloz que el Zero y también más rápido en los picados. El diseño del caza, especialmente en cuanto a motor se refiere, ganó una diferencia muy pequeña en porcentaje. El motor R2800 era más potente, aproximadamente de 300 a 400 caballos de potencia. Esa pequeña diferencia significaba que el Hellcat superaría el rendimiento del Zero en poco porcentaje, pero en los aviones de combate, en uno contra otro, no importa la experiencia de los pilotos. El superviviente es el que tiene el 97% de caballos de potencia frente al perdedor que tiene el 95%. El Hellcat no era el único diseño de avión con un motor R2800. Había otra poderosa aeronave que competía por la atención de la Armada, el BOFT F-4U Corsair. Tenía una gran ventaja sobre el Hellcat: su velocidad. Llevado a sus límites, el F-4U Corsair podía volar a más de 740 kilómetros por hora. Pero el avión tenía un diseño complejo y los aterrizajes en los portaaviones resultaron ser peligrosos. El Corsair era un caza rápido y hermoso, pero tuvo tantos accidentes cuando comenzaron las pruebas en portaaviones que la Armada tomó una decisión. Se destinó al Corsair a los escuadrones terrestres de la Armada. Y el Hellcat se convirtió en el principal avión de combate con base en portaaviones. En marzo de 1943, la primera hornada de Hellcat se puso en camino hacia el Pacífico Sur. El Hellcat fue diseñado para ser fácil de pilotar y fácil de construir. Grumman incrementó la producción rápidamente y enseguida fabricó miles de Hellcats al mes. La Armada reconoció que iba a ser un gran avión. Lo reconoció desde el primer vuelo experimental y decidieron que debían empezar a construirse en gran número. En diciembre de 1943, unos 2.500 Hellcat ya estaban a disposición de la Armada. Las necesidades de la Armada eran urgentes. Grumman tuvo que producir el Hellcat rápidamente para que no perdiésemos la guerra en el Pacífico. Al avión le pusieron un apodo enseguida: el caza Goldilocks, Recitos de Oro. Su fácil manejo lo hacía ideal para los pilotos jóvenes de la Armada. Era una transición fácil para un piloto de Wildcat pasar directamente a este avión y pilotarlo bien. A uno de esos ases le gustó tanto el Hellcat que llegó a decir: si el Hellcat supiera cocinar, me casaría con él. Con su nuevo avión, los pilotos de la Armada estaban decididos a imponer su fuerza en el Pacífico. ...19 de junio de 1944... Guam. Un escuadrón de Hellcat lanzó un ataque sorpresa sobre una base aérea japonesa. Recuerdo que fue un día muy ajetreado. El capitán de corbeta Fred Bok Dongan era un as del caza Hellcat en el Pacífico Sur. Atacamos a los bombarderos del campo de aviación de Guam. El ataque de Dongan tuvo éxito. Destrozaron aviones y una parte de los suministros vitales del enemigo. La mayor parte del escuadrón regresó a su portaaviones. Dongan y su compañero se rezagaron. Había visto algunos aviones estacionados bajo unas palmeras y quería tomar una foto para que nuestros acorazados pudieran entrar en acción y destruirlos. Dongan descendió, lo que disminuyó la seguridad de su cabina. De repente, descubrió algo inusual. Vi venir unos aviones, se acercaban en formación de aterrizaje y pensé que era nuestro grupo observando los daños que acababan de hacer. Pero no era así. Justo delante, había un nuevo escuadrón de aviones enemigos dispuestos a vengarse. Entre ellos, el principal rival del Hellcat en el Pacífico, el japonés Mitsubishi A6M-0. Grité por radio: pilotos, regresad. Mi compañero y yo estamos rodeados por un escuadrón. Necesitamos ayuda.
Dongan y su compañero estaban solos, observando el avance de unos 40 aviones japoneses. Sabía que mis amigos estaban a unos segundos detrás de mí, así que me lancé hacia aquel grupo aéreo. Lanzó su Hellcat hacia la formación de aviones enemigos. No piensas en tu seguridad. Todo lo que haces es pensar en la oportunidad de disparar. El avance rápido de Dongan cogió desprevenido al enemigo. Seleccionó a un cero. Me dirigí hacia él y disparé. Lo derribé y también destruí al que estaba detrás de él. Dos abatidos, pero quedaban más de 36. Dongan evadía el fuego enemigo, situándose nuevamente bajo la formación de los cero. Era un movimiento arriesgado. No había mucha maniobrabilidad debajo. No había mucho espacio. Podías quedar atrapado, pero debajo, un avión puede hacer muchas cosas diferentes. Mientras Dongan se preparaba para su siguiente pasada, llegó el apoyo. Un escuadrón de Hellcat había respondido a su llamada a combate. Se lanzaron sobre los aviones enemigos. Abandonaron la formación, se separaron y tomaron direcciones diferentes. Me puse detrás de uno de ellos. Lo tenía en mi punto de mira. Apreté el gatillo y se movió así. Él sabía y yo sabía que era experimentado. Estaba dictando las condiciones de la lucha. Tuve que cambiar eso. Era el momento para el que había sido construido el Hellcat, la oportunidad de demostrar su valía en una batalla cara a cara con el Zero. 19 de junio de 1944. A gran altura sobre Guam, el capitán de corbeta Fred Bok Dongan y su F-6F Hellcat luchaban contra un Zero japonés. Cuando estás emparejado en un combate aéreo, es como un combate de boxeo en el ring. Anticipas lo que hará tu enemigo. Conoces tu avión y sus limitaciones. Sabes hasta cuánto puedes forzar el avión antes de que no responda. Y llegas a ese punto muy a menudo. Dongan podía burlar a su enemigo, pero decidió algo diferente. Redujo la velocidad de su Hellcat mientras iniciaba su próxima pasada. La lentitud confundió mucho al enemigo. Te sientes como una presa fácil cuando dejas de acelerar durante un combate aéreo, pero no lo eres, porque estás reduciendo la velocidad de tu avión hasta el momento en el que puedas girar. Perder velocidad era una táctica arriesgada. Dongan esperaba sorprender a su enemigo. Hay mucha estrategia, mucho engaño, mucho farol, y cuando logras poner al otro en tu punto de mira, lo tienes. Dongan solo tenía una fracción de segundo para disparar, y la aprovechó. Impactó de lleno al Zero y a su piloto. Dejó de pilotar y de maniobrar, y se precipitó hacia el agua. Yo me situé a su lado, me puse a su misma velocidad, y él se volvió y me miró. Nos miramos durante unos instantes, nos vimos, me saludó y cayó al agua. Ese día, el escuadrón Hellcat del capitán de corbeta Dongan destruyó los 40 aviones japoneses. Por su valentía, se le otorgó la Cruz de Aviación por servicios distinguidos. Era increíble lo que podías hacer con el avión. Diezmamos la fuerza aérea enemiga. La batalla aérea de Dongan marcó el primer día de la Batalla del Mar de Filipinas, el último gran duelo entre portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Durante las siguientes 48 horas, los Hellcat participarían en implacables combates aéreos. En el mar de Filipinas, el Hellcat demostró que era el amo de los cielos. Japón perdió más de 300 aviones
Y esa pérdida puso fin a la capacidad de los portaaviones japoneses para convertirse en una fuerza de ataque ofensiva efectiva. Estados Unidos derribaba aviones japoneses con una increíble facilidad. Uno de los pilotos, después de un día de combates, hizo este comentario. Ha sido como el gran tiro al pavo. Y ese fue el apodo. Fue conocido como el gran tiro al pavo de las Marianas. El Hellcat continuó luchando hasta los últimos días de la guerra. Una de las cosas interesantes del Hellcat es que tal vez lanzó las últimas bombas de la guerra. Había un escuadrón de cazas sobre Japón. El líder acababa de lanzar sus bombas en una incursión y se retiraba, cuando recibieron por radio la orden de abortar todos los ataques. Japón se había rendido. El 15 de agosto de 1945, una semana después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rindieron. Al final de la guerra, Grumman siguió produciendo Hellcat, pero ya no eran necesarios. El último lote se fabricó en noviembre de 1945. El Hellcat fue retirado gradualmente del servicio poco después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Era un avión de combate adecuado para enfrentarse a la sorprendente fuerza aérea de la Armada Imperial Japonesa. Y una vez derrotada, el trabajo del Hellcat había terminado. La Armada dirigió su atención hacia una nueva tecnología: el motor a reacción. Al Hellcat se le asignó otra tarea: encabezar un equipo recién formado de vuelo de demostración. 15 de junio de 1946, Jacksonville, Florida. Tres Hellcat realizaron un espectáculo acrobático aéreo de 15 minutos para el público. Fue la primera actuación del equipo conocido como Blue Angels. Una tradición que continúa hasta hoy con diferentes aviones. Los Blue Angels eligieron al mejor caza de la guerra, el Hellcat. El Hellcat recordó lo que los portaaviones de la Armada habían hecho para ganar la Segunda Guerra Mundial. Grumman Corporation continuó fabricando una línea de aviones CAT hasta 1991. El Bearcat, el Panther, el Tiger y el Tomcat, construidos con la fiabilidad y robustez de Grumman. La filosofía de diseño de Grumman sigue viva. El avión de Grumman tenía fama de ser capaz de sufrir grandes daños y aún así regresar. Te hacía pensar que hacían todo lo posible por traerte de vuelta y que pudieras volar de nuevo. Y te sentías bien. En poco más de 2 años, Grumman produjo más de 12.000 Hellcat. Solo 270 cayeron en combate. Hoy solo quedan unos 24. Los Hellcat voladores son los pájaros más extraordinarios. Los Hellcat desaparecieron rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial y hoy son muy raros. Quien tenga un Hellcat y pueda restaurarlo para que pueda volar, contribuiría increíblemente a la historia de la aviación. 2017. Chino, California. El Museo del Aire de Yanks trabaja para restaurar un Hellcat F-6F con soluciones de vuelo de 1943. Esta restauración se ha llevado a cabo durante unos 7 u 8 años. Un número especial grabado en el interior de la cabina cuenta una pintoresca historia. Este Hellcat perteneció al comandante Alex Brashew, un as de combate con 19 victorias aéreas, 7 de ellas con este avión. Es singular no solo tener un avión de combate que sirvió en la guerra, sino pilotado por un as estadounidense notable. Los mecánicos confían en que unos planos originales de 1943 les ayuden a ensamblar el avión. Tenemos en microfilm los planos originales de un 70 u 80% del avión. La falta de piezas se convierte en una búsqueda del tesoro.
Hemos ido hasta el Pacífico Sur para encontrar ciertas piezas raras para nuestras restauraciones. Es sorprendente lo que encuentras. En el Museo Youngs del Aire quieren que el caza Hellcat restaurado inspire a una nueva generación de entusiastas de los aviones. La dedicación para intentar mantener viva esta historia y preservarla es lo que anima a nuestro equipo. Es más un trabajo por amor que por cualquier otra cosa. La dureza de las batallas ganadas en el escenario del Pacífico terminó hace tiempo, pero la robustez, la destreza y la potencia de fuego del Hellcat aún siguen brillando. El porcentaje de bajas producidas por el Hellcat fue de las más altas de la Segunda Guerra Mundial, 19 a 1. Era una aeronave diseñada para hacer una cosa y lo hizo bien, muy bien. Fue un infierno para el enemigo, la esperanza de los pilotos de combate y para Estados Unidos la victoria que tanto necesitaban. Sin el Hellcat, la guerra podría haber tenido un resultado diferente. En poco más de 2 años, el Hellcat demostró que la aviación de la Armada de Estados Unidos era una fuerza a tener en cuenta y dejó su nombre grabado en los libros de historia como uno de los combatientes más legendarios de la Segunda Guerra Mundial.